Bienvenidos a Class 4 Crypt. Tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 8.6b. Algoritmo AES parte 2. Campos de Galois y expansión de clave. Esta clase pertenece al módulo 8 dedicado a la criptografía simétrica en bloque. En las siguientes cuatro diapositivas te muestro los títulos de las lecciones que ya han sido publicadas en este canal class 4 alcanzando a fecha de hoy, 3 de junio de 2021, más de 43.500 visualizaciones. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Comenzamos una nueva clase de Class for clip con el algoritmo AES. Hoy la lección 8.6b de título Algoritmo AES parte 2, Campos de Galois y expansión de clave. Nuestra agenda va a ser la siguiente. 1. Resumen y esquema del AES. 2. Representación en bytes en campo de Galois GF. 3. Operaciones de suma y multiplicación en campos de Galois. 4. Inversos en GF 2 elevado a 8. 5. Funciones ROTWORD y RCON. Y 6. Algoritmo de expansión de clave. Un resumen y un esquema del algoritmo AES. Si queréis repasar conceptos y características del algoritmo AES, os invito a que vayáis a la lección 8.6A. Algoritmo AES, parte 1, visión general y fortaleza. Aquí a la derecha tenemos el esquema del algoritmo AES. Como sabemos, eh, usa cuatro funciones fácilmente invertibles, conocidas como ARROWKEY, key SHIFT-ROWS y MIX-COLUMNS. Hace un conjunto de vueltas, con lo cual va a tener que tener un conjunto de claves expandidas. Habrá un algoritmo entonces de expansión de clave que también tendremos que ir viendo en las siguientes clases. En la clase de hoy lo que haremos será lo siguiente. Vamos a ver, como hemos comentado, pues cómo se representan los, eh, los eh, bits dentro de un byte de una forma polinómica, porque las operaciones que hace el algoritmo AES es de forma polinómica. Vamos a ver qué operaciones que hace, hay que hacer cuando esa multiplicación de polinomios excede la cantidad de eh, bits que representan pues, eh, un byte, lógicamente un byte tiene solamente nada más que 8 bits, de forma tal de que si hacemos alguna multiplicación polinómica es posible que nos salgamos de ese cuerpo, con lo cual lo que habrá que hacer será una reducción dentro de un polinomio y ese polinomio vamos a ver que será un polinomio primitivo. Con lo cual, entonces, la lección de hoy va a ser pues, ver cómo se hacen las sumas, multiplicaciones y cómo se calculan los inversos dentro de polinomios, que será cómo se trabaje en el algoritmo AES, y también veremos cómo es el algoritmo de generación de expansión de claves, es decir, cómo a partir de una clave inicial de 128 bits, 192 bits o 256 bits, sacamos un conjunto de subclaves que son las que usan en cada una de las vueltas. Campos de Galois GF2 elevado a 8 en el algoritmo AES. En AES, la unidad básica de tratamiento va a ser el byte. Los campos de Galois van a ser muy interesantes en criptografía porque sus elementos tendrán inverso, aditivo y multiplicativo. De esta forma, yo podría hacer operaciones de cifrado utilizando funciones directas y operaciones de descifrado utilizando exactamente las mismas claves pero con las funciones inversas. Además, también en AES nos va a interesar usar lo que se conoce como campo de Galois 2 elevado a 8, GF Galois field 2 elevado a 8. El 2, la base 2, porque sus restos son lógicamente 0 y 1, que es como representamos los bits. Y luego 2 elevado a 8, porque tengo lógicamente 2 elevado a 8 igual 256 valores distintos, desde un bit de un conjunto de 8 ceros hasta un bit de un conjunto de 8 unos, ¿verdad? Es decir, en hexadecimal desde 00 hasta FF. Bien. ¿Cómo representamos un bit? Un byte, perdón. Un byte lo representamos por un conjunto de bits, el bit 7, bit 6, bit 5, bit 4, bit 3, bit 2, bit 1 y bit 0. Los 7, los 8 bits que tiene cada byte, ¿de acuerdo? Lógicamente el bit 0 va a ser el menos significativo, el que está a la derecha y el bit 7 va a ser el más significativo, el que está a la izquierda. ¿De acuerdo? Si estos bits b sub i, 7, 6, 5, 4, etcétera, son los coeficientes de un polinomio, lógicamente son coeficientes o 0 o 1, o es un bit 0 o es un bit 1, entonces un byte puede ser representado por el siguiente polinomio. p de x es igual a b sub 7 por x elevado a 7, más b sub 6 por x elevado a 6, más b sub 5 por x elevado a la quinta, más b sub 4 por x elevado a la cuarta, más más b sub 3 por x al cubo, más b sub 2 por x al cuadrado, más b sub 1 por x elevado a 1 o por x, más b sub 0. Y entonces podemos representar cualquier tipo de byte, desde en decimal 00 hasta ff, de una forma polinómica. Por ejemplo, sumamos que el byte es el nivel b, que es el 1011, 1, 1, y el nivel 9, que es el 1001. 0, 0, 1. ¿Qué hacemos? Recorremos ¿vale? este byte de izquierda a derecha y donde hay un 1, me pongo el correspondiente pues, el valor de x a la potencia que corresponda. Lógicamente, aquí hay un 1 en la última posición de la izquierda. ¿Vale? Perdón, de, sí, o primera de la izquierda, como queráis, y entonces, lógicamente, aparece el X sub 7. Como hay un 0 en la posición del X sub 6, lógicamente X sub 6 no aparece. Como hay un 1, un 1, un 1 en la posición de X quinta, X cuarta, X cubo, como veis aquí aparece. ¿Vale? Y luego, como hay un 0 en x al cuadrado y en x, no aparecen y hay un 1 en la última posición de un 1. Con lo cual, entonces, el, ese, ese byte b9 se puede representar de forma polinómica como x elevado a 7 más x a la quinta, más x a la cuarta, más x al cubo, más 1. Y así lo puedo hacer con cualquier tipo de byte, como digo, desde 0,0 hasta ff. ¿Qué ahora hay que hacer entonces? Tenemos que hacer cómo, o ver cómo funciona la suma. Que vamos a ver que es muy sencilla, que no tiene ningún tipo de complejidad y cómo funciona la multiplicación. Vamos a ver que la suma va a ser muy sencilla, va a ser tremendamente rápido, pero que la multiplicación tenemos un pequeño problema que habrá que solucionar porque tendremos al multiplicar dos polinomios de grados distintos, ¿de acuerdo? Pues es posible que me salga del módulo o me salga del cuerpo, como veremos más adelante. Comencemos con la suma. Entonces, en la suma vamos a realizarla siempre a módulo 2. Esto es interesante, sabéis que módulo 2 es equivalente a un XOR. Y entonces vamos a hacer la operación de una operación de suma de forma polinómica y luego la operación de suma con un XOR. Y lógicamente vais a ver que llegamos exactamente a lo mismo. Por ejemplo, vamos a hacer la suma en GF2 elevado 8 del de byte E7 sumado con el byte 8A, lógicamente con polinomios. Vamos a representar el byte 7 de forma polinómica, con lo cual el nivel E es igual al 1, 1, 1, 0 y el nivel 7 es igual al 0, 1, 1, 1. Representamos otra vez ¿vale? el, la forma de, de, de polinómica, con lo cual aquí tengo pues, el 7, el 6, el 5. Como veis, luego no tengo ni el 4 ni el 3, no parece, pero sí tengo luego el 2, el X y el 1. Está claro, como veis, es bastante sencillo. Hago lo mismo para el byte 8A. El nivel 8 es 1000 0, 0, y el nivel A es 1010. 1, 0. Hago su representación, nada más que tengo el bit número 7, tengo el bit número 3 y el bit número 1. Con lo cual, como veis, aparecen aquí x a la séptima más x al cubo más x. Bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sencillamente sumarlo. Si hago entonces la suma, la suma tengo que reducirla a módulo 2, porque lógicamente los valores que yo tengo son solamente ceros y unos. Hago la suma y como veis me aparece dos veces x elevado a 7, aquí está una y aquí está otra, y me aparece dos veces el valor de x. Aquí hay un x y aquí hay otro de x. Al hacer reducción módulo 2 tengo la siguiente característica que si los coeficientes que están eh, multiplicando a una potencia de X son números pares, 2, 4, 6, 8, etcétera, entonces al reducir los módulos me da 0, ¿verdad? 2 módulo 2 es 0, 4 módulo 2 es 0. 6 módulos es 0. Y por el contrario, si son números impares, aquí de momento aparecen solamente números 1, ¿no? 1 por x es la sexta, 1 por x es la quinta, pero ya más adelante veremos que aparecen otros números. El 3, por ejemplo, si aparecerán números impares, el 1, el 3, el 5, el 7, pues entonces al reducir los módulos me da igual a 1. 3 módulo 2 igual a 1, 5 módulo 2 igual a 1, etc. Bien, hago entonces esta reducción módulo 2 y evidentemente me desaparecen el 2 eh, por x a la séptima y el 2 por x y me queda como veis este polinomio. x a la sexta más x a la quinta más x al cubo más x al cuadrado y más 1. Y hago otra vez la misma representación. x a la séptima no está, con lo cual aquí hay un 0. x a la sexta y a la quinta están, aquí hay un 1, 1, 1. x a la cuarta no está, aquí hay un 0, primer nivel. ¿X al cubo y x al cuadrado están en el segundo nivel? Sí, aquí hay un 1, 1. ¿X aparece? No está X, aquí hay un 0. Y aquí hay un 1 y aquí hay un 1. ¿De acuerdo? Entonces vemos esa, esa operación. ¿Qué sucede si hacemos lo mismo ahora, pero con la suma del tipo XOR, la de toda la vida? Pues otra vez representamos el byte E7, exactamente igual que arriba, el 1, 1, 1, 0 y 0, 1, 1, 1. Hacemos lo mismo con el byte 8A, ¿de acuerdo? Que sería pues el 1, 0, 0, 0 y el A, 1, 0, 1, 0. Hacemos el Xor y como sabéis, el XOR es comparar las dos cadenas, y si los veis son iguales, me da un 0, y si los veis son distintos, me da un 1. ¿Vale? 1xor eh, uno, 1 uno me da 0. 1 es que sobre 0 me da 1, 1 es que sor 0 me da 1, 0 es que sobre 0 me da 0, 0 es que sor 1 me da 1, 1 es que sobre 0 me da 1, 1 es que sor 1 me da 0, y 1 es que sobre 0 me da 1. Y lógicamente, como veis, obtenemos exactamente el mismo valor, tanto en binario, evidentemente, como en su representación polinómica. Es decir, con la suma nunca jamás habrá un problema, porque eh, eh, solamente lo único que puede suceder, como ha sucedido aquí, es que la potencia máxima, el 7, ¿de acuerdo? Vale, Parezca, pues multiplicado por 2, por 3, por 4, por 5, por algún número, pero nunca aparecerá un x será 8, x será 9 u otro valor distinto. Bien, entonces con la suma, como veis, es bastante sencillo, no tenemos ningún tipo de problema. ¿Qué sucede con la multiplicación? Que será lógicamente muy importante en la criptografía. Aquí sí que habrá que hacer una reducción de un módulo y vais a ver que es un módulo de tipo polinómico. ¿Qué sucede si yo multiplico dos polinomios, como comentaba antes? Multiplico, por ejemplo, x a la séptima más x a la sexta, más x al cuarto, más x a la cuarta, más 1. Multiplicado por x a la quinta, más x al cuadrado, más x, más 1, por ejemplo. He multiplicado x a la séptima por x a la quinta. Al multiplicar x a la séptima por x a la quinta me está dando x elevado a 12 y x elevado a 12 está fuera del cuerpo. El cuerpo puede tener como máximo x, x elevado a 7, ¿de acuerdo? Con lo cual tendré que hacer una reducción, una reducción del tipo polinómica que lo veremos a continuación. Aquí tenemos un ejemplo, como digo, estos valores ya están por defecto en hexadecimal, como comentaba. Además, este es un ejemplo que aparece precisamente en el documento oficial del NIS, que luego os lo muestro al final en la biografía. Entonces voy a multiplicar el valor, el byte en hexadecimal 57 por el byte en hexadecimal 83. El 5 es el nivel 0101, 0, 1, el 7 es el nivel 0111. 1, 1. Y el 8 es el nivel 1000. 0, 0, y el 3 es el nivel 0011. 1. Hasta ahí ninguna, ninguna novedad. Al hacer la multiplicación, entonces lo que voy a hacer es que voy a representar el primer byte en polinomio y el segundo byte en polinomio. Como veis aquí hay un 0, no aparece si es, es, es x a la séptima, aquí hay un 1, aparece x a la sexta, aquí hay un 1, aparece x a la cuarta y aquí hay tres unos, aparece x al cuadrado, x y 1. Muy bien. Y con respecto al segundo byte, el byte 33, ¿de acuerdo? Aparece solamente aquí un x a la séptima y aquí un 1 y un 1 al final aparece x más 1. No está ni x a la quinta, ni a la cuarta, ni al cubo, ni al cuadrado. Bien. Ya tengo sus operaciones. Ahora, ¿qué debo hacer? Lo que tengo que hacer a continuación es tomar cada uno de estos números, x a la sexta, y multiplicarlo por todo este número que está aquí, x a la séptima más x más 1. Luego, tomar x y luego sumarle eh, el x a la cuarta, multiplicado por este factor que está aquí. Luego, el x al cuadrado, multiplicado por este. Luego, el x, multiplicado por este. Y luego, el 1 multiplicado por este. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces hacemos esa operación. Solamente nada más que os voy a mostrar la primera de ellas. Si x a la sexta, lo multiplico por lo que está aquí entre paréntesis, el segundo byte x a la séptima más x más 1 me queda como veis x a la sexta multiplicado por x a la séptima esta más x a la sexta multiplicado por x esta de aquí más x a la sexta multiplicado por 1 esta que está aquí y lógicamente hago con todo lo demás exactamente lo mismo fijaros que aquí pongo x por x para demostrar que estoy multiplicando por x no pongo x al cuadrado estoy multiplicando este x de aquí por este x de aquí y como veis me da aquí x por x bien esa operación ahora lo que voy a resolver, lo voy a poner de forma ordenada, desde la potencia mayor hasta la potencia menor. Como veis aquí tengo x a la sexta multiplicado por x a la séptima, me da x a la trece. Aquí tengo, por ejemplo, pues x a la cuarta multiplicado por x a la siete, me da x a la once. ya sigo haciendo hasta el final de todo. Si os fijáis aquí, tengo el pequeño problema, ¿vale? En que tengo aquí un x elevado a trece, x elevado a once, x elevado a nueve y x elevado a ocho. Todas están fuera del cuerpo. La demás sí, 2 por x elevado a 7, x a z, todas están correctas. Primero que nada, lo que voy a hacer a continuación también será reducir módulo 2. Hay, fíjate, hay un conjunto de números pares. De momento, ya veremos más adelante, los impares sigue siendo nada más que el número 1. No ha aparecido ningún 3, ni un 5. Ya aparecerá, Y entonces hago la reducción. Lógicamente, lo que están en valor, eh, valor par, el 2 elevado a x a la séptima, el 2 elevado a x cuadrado, ¿verdad? el 2 multiplicado por x cuadrado y el 2 multiplicado por x, lógicamente lo reduzco a 0. Y me queda, como veis, este polinomio, que ya sus coeficientes son solamente números 1. Pues entonces ya tenéis que resolver, como veis, este problema de x elevado a 13, x elevado a 11, a 9 y a 8. Bien, pues entonces, como están fuera de cuerpo, se van a reducir a un, de, dentro de un módulo y ese módulo va a ser un polinomio primitivo. No hablaremos de polinomios porque no es una asignatura de matemáticas, como ya he comentado, pero ya hablamos un poquitín de polinomios primitivos cuando vimos los cifrados en flujo y que era muy interesante, pues, de tener registros, de pasamientos que tuviesen asociado un polinomio primitivo. Y también hablaremos de conceptos de primitivos, de raíces primitivas, cuando veamos la criptografía del tipo asimétrica, intercambio de claves de Diffie-Hellman, que significa una raíz primitiva o un generador, ¿de ¿no acuerdo? Primitivo dentro de un primo. Entonces, básicamente es un número o es un polinomio que genera todo el cuerpo posible, ¿de acuerdo? Bien, nosotros nos quedamos solamente que se usa este polinomio pues, eh, irreducible y además primitivo, eh, pues, eh, en, el, en el AES, que es x elevado a 8 más x a la cuarta, más x al cubo, más x más 1. En la documentación que os entrego. Y que seguramente también vosotros podéis encontrar en internet, eh, al, eh, con respecto al libro mío antiguo del año 2006, hay una forma que se puede también calcular o hacer la reducción eh, modular dentro de un polinomio. Pero aquí yo voy a hacer otra, otro modelo que es bastante más rápido. Eh, eh, perdón, bastante más sencillo, aunque no es tan rápido. ¿vale? Hay que hacer más operaciones, pero quizás eso es un poco más engorroso, eh, pero es más seguro para no equivocarnos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Como el polinomio primitivo es x elevado a 8 más x a la cuarta más x al cubo más x más 1, lo que voy a hacer, y no entraremos a las justificaciones matemáticas, ¿vale? Sencillamente lo que voy a hacer es que voy a reemplazar cada vez que me aparezca x elevado a 8, lo voy a reemplazar por x a la cuarta más x al cubo más x más 1. Es decir, diré que x elevado a 8 es igual a x a la cuarta más x al cubo más x más 1. ¿De acuerdo? Bien. Veamos entonces cómo hacemos esa, esa reducción de esos tres valores que me están molestando, x a la 13, a la 11 y a la 9, porque x a la 8 ya entre comillas lo he resuelto, ¿de acuerdo? He dicho que x a la 8 es igual a lo que está en la diapositiva anterior, x a la cuarta más x al cubo más x más 1. Bien, ¿cómo puedo representar x elevado a 13? Siempre, siempre tomando en cuenta x elevado a 8, pues lógicamente como x a la quinta multiplicado por x a la 8. Lógicamente, x a la quinta multiplicado por x elevado a 8 me da x elevado a 13. Entonces pongo x a la quinta y aquí x elevado a 8 lo reemplazo y por eso está puesto entre paréntesis. Lo reemplazo por lo que vimos anteriormente: x a la cuarta más x al cubo más x más 1. Hago las operaciones y como veis me queda x a la 9 más x a la 8 más x a la sexta más x a la quinta sigo teniendo un pequeño problema, el x a la 9, el x a la 9, ¿vale? Pues está también fuera del cuerpo, y también el x a la 8, pero yo sé que el x a la 8 es x a la cuarta más x al cubo más x más 1, eso lo tengo resuelto. Bien, pues entonces voy a poner el x a la 9 como x multiplicado por x a la 8, ¿vale? Y luego además sigue exactamente igual, lo único que he cambiado de la operación de arriba, que x a la 9 lo he representado como x por x elevado a 8, ¿vale? hago esa operación con lo cual x por x a la 8, que es x a la cuarta más x más 1. Aquí este otro x a la 8, x a la cuarta más x más 1, hago su operación. Una vez que hago su operación, aquí lo que me queda es x a la quinta, aquí me queda x a la cuarta, aquí me queda es x al cuadrado, y aquí me queda x. Bastante obvio. Y lo demás sigue exactamente igual. ¿Qué hago a continuación? A continuación hago. La suma completa, vale, y veo que entonces, pues eh, aquí me aparece: pues x elevado a la quinta, me aparece una vez, vale, y aquí aparece otra vez, aquí aparece x a la sexta solamente una vez, y así voy a sonar la suma. Y si os fijáis, si reduzco otra vez módulos, tengo otra vez exactamente lo mismo: tengo 2 por x a la quinta y 2 por x, evidentemente, eh, reducción módulo 2 es igual a 0, y entonces x elevado a 13, ya lo pongo en color azul porque así lo usaremos más adelante. Diré que x elevado a 13 reducido con ese polinomio eh, primitivo m, m, m sub x o m de x es igual a x a la sexta más x al cubo más x al cuadrado más 1. primer problema resuelto segundo problema x elevado a 11 x elevado a 11 es igual a x al cubo multiplicado por x a, a, a la 8 lógicamente 3 y 8, 11, ¿de acuerdo? Hago todo lo mismo, reemplazo x elevado a 8 por x a la cuarta más x al cubo más x más 1. Hago la multiplicación, ya que no tengo problema, afortunadamente, fijaros, porque x al cubo multiplicado por x a la cuarta me da x a la séptima, que ya estoy dentro del cuerpo. Hago sus operaciones, no hay ningún número par, con lo cual la reducción módulo 2 me queda exactamente igual. Y también lo tengo en color azul, ¿vale? O celeste, porque luego lo utilizaré más adelante cuando tenga que re resolver el problema de x elevado a 11. x elevado a la 9, ya lo hemos hecho arriba, ¿no? Pero lo voy a repetir otra vez. x elevado a la 9 era x por x elevado a 8. Exactamente lo mismo que era x a la quinta más x a la cuarto más x a la cuarta x a la cuarta más x al cuadrado más x y todos reducidos módulos me queda exactamente igual, no hay ninguno par ¿de acuerdo? y entonces ya tengo como veis aquí resuelto x elevado a 13 en color azul x elevado a 11 y x elevado a 9 y además ya conozco que x elevado a 8 el otro problema era, lógicamente, x a la cuarta más x al cubo más x más 1. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues sencillamente irme a la ecuación y reemplazar esos valores que me estaban molestando. Me estaban molestando en la multiplicación de 57 multiplicado por 83 en hexadecimal el x a la 13, a la 11, a la 9 y a 8. Bien, pues entonces... Hago esas operaciones y, si os fijáis, lo único que hago es que reemplazo el x elevado a 13 por lo que estaba en la diapositiva anterior, el x a la 11 por esto de aquí, el x a la 9 por esto de aquí y el x a la 8 por la famosa x a la cuarta más x a la cubo más x más 1 y lo demás ya sigue todo igual. A la sexta, quinta, 4, tres. Hago esa suma, allá es una suma nada más. Y fijaros que nos aparece, ¿vale? Nos aparece aquí ya, si os fijáis, un pues, número 3, 3 eh, por x a la sexta, 2 por x a la quinta, 4 por x al cuadrado, 4 por x al cubo, ¿de acuerdo? Eh, 2 por x al cuadrado, 2 por x, aquí aparece un 3, más 3. Fijaros que aquí tengo, aquí tengo un más 1, más 1 y más 1. Lógicamente, 3 veces 1 me da igual a 3. Si yo reduzco módulo 2, entonces aquí me saldrá un 1. ¿De acuerdo? Si fuera pues, aquí un 4 o fuera un 6, me saldría un 0. Bien, pues entonces reduzco módulo 2, y si os fijáis, me aparece esto de aquí, ¿de acuerdo? Me parece solamente x elevado a 7, solamente x elevado a 6, porque 3 módulo 2 es igual a 1, esto se queda en 0, en 0, en 0, en 0, en 0, y esto se queda en 1, como veis aquí está el 1. ¿De acuerdo? Y he llegado entonces a esa solución. Digo, mira, pues que la multiplicación de el byte 57 por el byte 83 en esa decimal es este valor de aquí. Lo represento ahora en forma polinómica: x elevado a 7 está incluido, x elevado a 6 está incluido, vale el, el x a la quinta y a la cuarta no está incluido, primer nivel, el x al cubo, al cuadrado y x no está incluido en el segundo nivel, con lo cual hay 0, 0, 0, y solamente está incluido el número 1. Aquí tengo nada más que un 1. Esto lo paso, lógicamente, a un valor en hexadecimal, ¿vale? Y el 1, 1, 0, 0 es la letra C. Y el 0, 0, 0, 1 es el número, el valor 1 en hexadecimal. Y entonces... Esa es la operación, como es, que se hace para cualquier tipo de multiplicación. Y así puedo hacer multiplicaciones desde 0,0, 0, ¿vale? En el multiplicado por 0,0, 0, ¿vale? Eh, hasta pues FF multiplicado por FF. Cualquier valor posible me va a dar siempre pues, un resultado. ¿De acuerdo? Bien, pues esta multiplicación con reducción polinómica nos va a permitir encontrar inversos en cada byte. Desde el inverso de 0,0 0 hasta el inverso de FF. Los inversos van a ser interesantes porque luego veamos en la clase de la semana que viene cuando veamos. La operación llamada subbyte o la función llamada subbyte, vamos a ver que comienza con un inverso, con lo cual habrá que conocer cuál es el inverso, por ejemplo, del byte F5, del byte A3, del byte 81 o del byte pues, D2. Habrá que saber cuáles son sus inversos. Aquí no voy a hacer la operación de, 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 de encontrar el inverso con algoritmos tendidos de Euclides, como hacíamos con los números del tipo de decimales, es un poquito más complejo, sino sencillamente voy a comprobar. Que efectivamente el inverso existe. Es decir, si digo que el inverso de un número de un byte es otro byte. En este módulo, como digo, de, de que estamos trabajando, de, 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 de 2 elevado a 8, ¿vale? de gf 2 elevado a 8, pues entonces la multiplicación me tiene que dar el número uno, ¿no? Que es lógicamente la identidad de la multiplicación. Veamos entonces la comprobación de este inverso. Luego os mostraré una tabla de inversos, ¿vale? Y vamos a ver que el inverso dentro de este, de este, de este polinomio primitivo, x elevado a 8 más x elevado a 4, más x al cubo, más x más 1, pues el inverso de 44 en hexadecimal es igual a 2D. Con lo cual lo que voy a hacer, simplemente voy a hacer nada más que la comprobación. Voy a multiplicar esos dos números, voy a reducirlo a un polinomio y voy a ver si efectivamente lo que obtenemos es el número 1, que es lo que tenía que ser la identidad de la multiplicación. Vamos a multiplicar estos dos números, 44 multiplicado por 2D, lógicamente en hexadecimal, eh, y reducido a ese módulo MX que decíamos que era ese polinomio primitivo. Bien, hacemos la típica representación binaria del de valor de, del nivel 4, que sería 0, 1, 0, 0 Dos veces repetido, lógicamente, el 2 sería 0, 0, 1, 0 y la letra D sería el 1, 1, 0, 1. Hasta ahí, pues, ninguna cosa del otro mundo. Lo representamos, lógicamente, en sus valores eh, eh, polinómicos, con lo cual aquí tenemos solamente el valor de x a la 6 y x al cuadrado. Hay solamente nada más que, como veis, dos valores, los demás son todos ceros. Nada más. Y aquí tenemos x a la quinta, de acuerdo, x al cubo, x al cuadrado y 1. No está ni x, ni x a la sexta, ni x a la séptima, ni x a la cuarta. Bien, ya tenemos representados esos dos bytes por sus valores polinómicos. ¿Qué hacemos ahora? Ahora habrá que hacer la operación de multiplicación. De acuerdo, ahora hay que multiplicar pues, el x a la sexta por todo este byte. El byte 2D y el x al cuadrado por todo este byte, que es lo que está puesto aquí abajo. x a la sexta multiplicado por x a la quinta, x a la sexta por x al cubo, x a la sexta por x al cuadrado y x a la sexta por 1. Y lo mismo, x al cuadrado por x a la quinta, x al cuadrado por x al cubo, x al cuadrado por x al cuadrado y x al cuadrado por 1. Y aquí está x al cuadrado. Una vez que tenemos esto, ¿vale? Pues entonces ya podemos hacer la operación. Y si os fijáis, aquí ya tengo pues x elevado a 11, a la 9, a 8, a 7, a 6, a 5, a 4 y a 2. Casualmente no apareció en ningún número par, con lo cual la reducción módulo 2 me queda exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia, ¿vale? Porque hay ningún número par. Bien, pues entonces vamos a reducir por ese polinomio. Otra vez hacemos lo mismo. Sabemos que x elevado a 8 se puede representar como x a la cuarta más x al cubo más x más 1 y entonces quito otra vez el x elevado a 11, el x elevado a 9 y el x elevado a 8 para ver qué resultado obtengo. x elevado a 11 pues es lo que hicimos hace un momento pero aquí está otra vez repetido. x elevado a la 11 se puede representar como x a la séptima más x a la sexta más x a la cuarta más x al cubo. Y lo mismo x a la 9, también lo hicimos hace un momento, casualmente, ¿vale? Pues x a la 9 se puede representar como x a la quinta más x a la cuarta más x al cuadrado más x. Ya tengo esos dos. Y como también tengo el valor, ¿vale? de x a la 8, que sabemos que... Eh, por reducción polinómica, es x a la cuarta más x al cubo más x más uno, pues entonces ya puedo reemplazar todos esos valores en esta ecuación. Reemplazo x a la 11 que está aquí, reemplazo x a la 9 que está aquí, reemplazo x a la 8 que es esta que está aquí, estoy marcando, y luego pues x 7, 6, 5, 4, 2 están aquí indicados. Ya es una suma, obviamente sea, nada más que sumo, y entonces como veis aparecen números pares y números, ¿vale? ¿Y qué aparece? 2. Por x0 a la 7, más 2 por x 0 a la 6, más 2 por x a la quinta, más 2 por x a la cuarta, más 2 por x a cubo, más 2 por x al cuadrado, más 2 por x más 1. Si hago esa reducción, todos los que son un número 12, ¿de acuerdo? Me quedan igual a 0. Y como veis, me queda solamente nada más que el número 1, que es efectivamente el, el, el número que representa a la multiplicación. ¿De acuerdo? Entonces se comprueba que el inverso de 44 en ese módulo mx, que es x elevado a 8 más x a la cuarta más x al cubo más x más 1 es igual a 2d y eso lo podemos comprobar como vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva bien repitiendo esta operación lo puedes hacer vosotros como ejercicio o con cualquier otro tipo de, de números, ¿vale? Conociendo lógicamente los inversos, vais a ver que se pueden encontrar los inversos de todos los números, desde 00 hasta FF, y se obtiene la tabla de inversos, que lógicamente está entregada en el documento oficial del NIS, eh, y que veremos en la próxima perspectiva, y que será necesaria, como comenté hace un momento, para calcular la función subbyte volvemos aquí tenemos la tabla de inversos desde todos los números decimales desde la fila 0 hasta la fila F y de la columna 0 hasta la columna F y si queremos por ejemplo encontrar el inverso de C4 lógicamente buscamos en la fila C y buscamos en la columna 4 y nos aparece de A ese va a ser entonces el inverso de C4 por el contrario, lógicamente, si el inverso dentro de un módulo mx del de valor a es igual a b, entonces lógicamente el inverso de b en ese mismo módulo x va a ser igual a a. Con lo cual, como veis en la tabla, si ahora yo busco el inverso de d a, lógicamente me parece c4. ¿Está claro? El inverso de c4 en mx es igual a d a y el inverso de d a en mx es igual a c4. Además es muy fácil comprobar que el inverso de 00 0 en mx tiene que ser igual a 00 0, y el inverso de 01 en mx también es igual a 01. En el ejercicio que hicimos anteriormente os acordáis que era el inverso de 44. 4? Aquí está la fila 4 y la columna 4. Si marco, como veis aquí, lo no estoy marcando con el ratón, gordo sería igual a 2d, es decir, el inverso de fila 4. Columna 4, ¿vale? Es igual a 12. Siempre, siempre se lee en la fila el primer nivel, ¿vale? Y en la columna el segundo nivel. Algoritmo de expansión de claves en el AES. En la tabla que veis en la figura aparece el número de bits de las subclaves para los valores estándares de NB y NK. Hagamos algo de memoria de la clase anterior. NB tenía que ver con respecto al número de columnas, que tenía una matriz siempre de cuatro filas, con respecto al texto en claro. Entonces, pues si trabajamos con bloques de 128 bits, que son 16 bytes, entonces si tenemos cuatro filas, tenemos que tener cuatro columnas, 4x4, 16, 16x8 cada celda cada tendrá un byte que son 8 bits 16 por 8 me darían los ciento bits eso con respecto al bloque de entrada de texto en claro, que será la matriz de texto en claro y que también se va a llamar a la matriz de estado que va a ir cambiando a medida que hagamos un conjunto de operaciones sub bytes sub rows mix column y arranque con respecto a NK, me está hablando del número de columnas que va a tener que tener la matriz de clave. Si la clave es de 128 bits, entonces tendré 4 filas por 4 columnas. 4 por 4 es 16, 16 por 8 igual a 128. Si la clave es de 192 bits, entonces la matriz de clave será 4 filas por 6 columnas. 4 por 6, 24. 24 multiplicado por 8 bits me entrega un total de 192 bits. Y por último, si la clave es de 256 bits, pues entonces tendría una matriz de clave de 4 filas por 8 columnas. 4 por 8, 32. 32 multiplicado por 8 me entregaría los 256 bits. Bien. Trabajemos solamente con NB igual a 4, que es lo típico, ¿no? Trabajar con, con 128 bits, no trabajar con bloques de texto mayores de 192 o 256, que estaría permitido. Pero hoy en día trabajamos siempre con NB igual a 4, es decir, 128 bits de texto en claro. Y sabemos que pues, el número de vueltas de, de A de 128 es igual a 10, el número de vueltas de A de 192 es igual a 12, y el número de vueltas de A de 256 es igual a 14. Bien, ¿qué son estos números que aparecen aquí abajo? El 1408, 1634, etcétera sencillamente son los números bits que utilizamos Si nos, si recordamos el algoritmo A es nada más comenzar tomaba el texto en claro esa matriz de 4x4 para 128 bits de texto en claro eh, y le hacía un XOR un Aran key con la matriz de clave que llamamos caso 0 a partir de eso comenzaba a venir la vuelta 1 2 3 4 hasta la vuelta número 10 para la de 128 con funciones como ARRANKEY, SUBBY, SHIFT ROWS y MIX COLUMNS que veremos en la próxima clase Bien, pues entonces como tengo 10 vueltas, tenéis que usar 128 bits en esas 10 vueltas. 128 multiplicado por 10. Pero debo sumarle la clave K sub 0, la clave inicial. Sumándole la clave K sub 0, suma, haciendo 128 multiplicado por 10 y sumándole a 128, me salen los 1408 bits que aparecen aquí y lo mismo para los distintos números que están en la tabla. Bien, la expansión, el algoritmo de expansión de clave va a generar un conjunto de bytes ¿vale? para las subclaves de cada una de las vueltas a partir de la clave principal. Será un array lineal w w de word eh, como veis aquí aparece w 0 w 1 2 y 3 sería entonces el, el primer bloque vale de 128 bits de clave luego el w 4 5 6 7 sería el segundo, el segundo bloque ya para la vuelta número 1 etcétera y así hasta el final y tenemos un total lógicamente de nb multiplicado por nr más 1 clave si alguno de vosotros quiere ver todas estas claves, puede ir perfectamente al documento del NIS que ya haremos referencia dentro de un momento y aparecen todos los valores de palabras que se usan en cada una de las vueltas de las subclaves para 128, 192 y 256 bits. En este algoritmo de expansión de clave aparecerán un par de funciones que solamente tienen nada más que un uso en la expansión de clave que se gocen como ROTWORD y como rcon. ROTWORD no es más que rotar una posición a la izquierda de los bytes de cada palabra. las palabras de 32 bits, es decir, evidentemente 4 bytes, 4 8, Y Supongamos que la palabra es ABCD, ¿vale? Pues el byte A, el byte B, el byte C y el byte D. Un desplazamiento hacia la izquierda, el byte A lógicamente se va hacia allí. Bien, pues esto hay que tener cuidado porque luego, como recordamos en la casa anterior, las operaciones en el algoritmo A no se escriben de izquierda a derecha y de arriba a abajo, sino que se hacen de arriba a abajo y luego de izquierda a derecha. Con lo cual, el, eh, la palabra 2B7E1516, la primera palabra de la clave K, de la clave K0, como es, se escribe hacia abajo. 2B7E1516. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo hago aquí una rotación a la izquierda, este byte 2B se va a ir aquí a la derecha. Después de 16, pero si lo hago aquí en esta representación, que es de arriba hacia abajo, lógicamente el desplazamiento es hacia arriba, ¿de acuerdo? Es módulo 4, pero hacia arriba. Es decir, este 2B lo debo desplazar hacia arriba, hacia arriba. Entonces no se puede desplazar, y entonces se ve aquí abajo, abajo de 1.6 el byte 2.8 lo desplaza hacia arriba, que aquí sería igual que aquí a la izquierda, aquí a la izquierda, ¿vale? Y entonces ese 2.8 iría debajo de la 6, el AB iría abajo del 8.8 y el 0.9 iría abajo del 13, como aparece aquí a, a la izquierda, a la derecha, ¿vale? Es bastante sencillo. La otra operación que se llama Rcon, va a generar una constante llamada Rcon de J, ¿vale? Y será pues el conjunto de palabras RJ, ¿vale? Bueno, 00 de 32 bits. También tenéis en el documento de NIS cuáles son el, R, el RJ, pues con J igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, aparecen todos los valores correspondientes. Aquí solamente haremos nada más que otro. RJ es un elemento, siempre dentro del campo de Galoa 2 elevado a 8, que corresponde a un valor de X, ¿vale? A J menos 1, un valor anterior. Aquí lo que haremos solamente será nada más que un ejercicio, un ejemplo de calcular... Cuál es la palabra 4 y la palabra 5, es decir, los primeros 64 bits de la palabra de la vuelta 1, ¿de acuerdo? Porque W0, 1, 2 y 3 es el, eh, la clave caso 0. La clave caso 1 sería pues W4, W5, W6 y W7, ¿de acuerdo? Aquí solamente vamos a calcular W5 y W4, ¿por qué? Porque en función de este algoritmo de expansión de clave va a ser distinto en función de que se cumpla una condición u otra. Importante recordar que las primeras NK palabras se van a copiar íntegramente de la clave principal. Los primeros 128 bits, los primeros 192 bits o los primeros 256 bits. Las palabras que me falten, es decir, nb multiplicado por n más 1 menos las nk palabras iniciales, van a generarse según el siguiente algoritmo. Si NK, el número de columnas de la matriz de clave es menor o igual que 6, es decir, me vale para 4, porque 4 sería el número de columnas que tenía para la clave de 128 bits. Y me vale para 6. Que el número de columnas que tenía la matriz de clave para 192 bits, ¿de acuerdo? Si es menor o igual que 6, entonces va a tener dos condiciones. Si la posición i, ya lo veréis dentro de un momento en la diapositiva que viene, dentro de la raíz o de sub i es un valor orden de nk, entonces hago una operación. Donde veis, hay un XOR, hay un sub-byte, que es cambiar un byte por otro una operación que veremos en la clase de la semana que viene, eh, tanto a nivel de tabla, una tabla muy similar a la que vimos hace un momento de los inversos, en que hay pues, una, una tabla que hay un total de 16 filas, de la 0 hasta la F, y hay 16 columnas, de la 0 hasta la F, y lógicamente hay 256 valores en el medio, pues exactamente igual, eso sucede para el subbyte, lo que sucede es que en el subbyte la operación pues, tiene cierta complejidad que lo tenemos que ver. De forma polinómica, la semana que viene. Luego el root que acabamos de ver, y como veis también un XOR, y con el Rcon que también hemos visto hace momento. Por el contrario, si la posición I dentro del array v de sub ubi que vamos a colocar en el momento no es múltiplo, hay que hacer esta otra operación. ¿De acuerdo? Y por el contrario, ya para una clave mayor de 256 de 192 bits, que sería para nk mayor que 6, por ejemplo, nk igual a 8, para una clave de 256 bits, solamente hacemos nada más que esta operación. ¿vale? La palabra w sub i, una vez que ya ha terminado con todas las palabras que correspondían a los 256 bits de la clave principal, será w sub i menos nk, ¿vale? xor sub byte, también una operación de cambiar un byte por otro byte, de w y menos 1. Bien, Vayamos entonces a hacer todos los ejercicios y vais a ver que es muy sencillo. Vamos a hacer la expansión de W4. W4 es la palabra primera, ¿vale? Si queréis la fila 0, ¿vale? De la, de, de, de la clave que está en la vuelta 1, ¿de acuerdo? Eh, para acá hago 128 bits y como veis está tomado un documento del NIS que luego os entrego la URL eh, para que vosotros eh, vayáis a, a, a comprobarlo. Supongamos que la clave es esta de aquí que entrega justamente el NIS, el 2B7E1516. Lógicamente ya lo comentamos anteriormente. Las palabras se escriben de arriba hacia abajo, con lo cual la palabra, la word 0, Word 1, Word 2 y Word3 son las cuatro primeras palabras de la clave caso 0. Esas las tenemos, ¿de acuerdo? Bien, voy entonces a calcular la palabra 1-4, porque eh, la, la 09CF4F13 3 eh, 13 era la palabra Word3. Voy a calcular la palabra Word4, que es la primera palabra de la clave eh, de la vuelta 1. Entonces, y es igual a 4. Como nk es igual a 4, estoy trabajando con clave de 128 bits, con lo cual, pues nk es igual a 4, 4 por 4, 16, 16 por 8, 128, pues entonces eh, es múltiplo. Como es múltiplo, hago la primera operación. Entonces, para eso me decía que tomase el registro anterior, ¿de acuerdo? Que en este caso es el, el registro o la palabra, como veis, w3, que sería 09cf4f3c, aquí la tenéis, y la voy a guardar en un registro temporal. A continuación, eh, lo que haré será un road war según está la puesta la ecuación en la diapositiva anterior el roll board era simplemente desplazar vale este este byte a la izquierda de acuerdo con lo cual lo reemplazo a la izquierda este byte lo desplazo hacia la izquierda y eh, aparece después del 13 del 13 con lo cual ahora me queda el, eh, la palabra me queda cf 4 c 13 y el 09 se va a la izquierda es lo que antes decíamos que el 09 se iba aquí abajo de acuerdo hacíamos una un, un a la izquierda y a la izquierda es como hacerlo aquí hacia arriba vale el 09 aparece aquí debajo del 13. Bien, a continuación hago un subbyte. Un subbyte es una operación que toma un byte y lo sustituye por otro. Con unas operaciones matemáticas, polinómicas, que veremos en la casa anterior, pero que luego a nivel de tabla. Se, se hace exactamente igual como hicimos los inversos, una especie de tabla de Billiner, que hay un conjunto de columnas, un conjunto de filas. Busco pues, el primer nivel, marco la fila, el segundo nivel, marco la columna y veo la intersección y me aparece el byte que corresponde. Y eso lo vamos a ver en la clase siguiente de la semana que viene. Con lo cual, el, el subbyte de CF es igual a 8A. El subbyte de 4C será igual a 8.4, como digo, lo veremos la semana que viene. Es decir, yo cada uno de los 4 bytes de esta de esta palabra lo he sustituido según una tabla que lo veremos la semana que viene. Al final hago un R con, un R con de 4 entre 4, ¿vale? porque estamos en la, la, la de 4 eh, nk igual a 4 y estamos en igual a 4. Y entonces esos R con están indicados y además están indicados en el documento del NIS, el R con que corresponde a R con 1, r con 2, r con 3, están todos indicados. Bien. A continuación tengo entonces que el R con es este valor de aquí 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿Y qué hago con este valor de R con? Este valor de R con hago un XOR con el temporal ¿Qué el temporal? Era 8A 8, 4, EB, 0, 1 Y si hago un XOR con 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 Evidentemente los que están con 0, 0, 0 se quedan igual El 8, 4, EB, 0, 1 Se queda exactamente igual, pero el 8A Si le he hecho un XOR con un 1, ¿de acuerdo? ¿Vale? Recordad que ¿Qué número? El A, el A era el 1, 0, 1, 0 ¿Vale? Y si y le sumo un 1, me queda 1, 0, 1, 1 y eso corresponde, como veis, al, al B que está aquí. ¿Vale? Con lo cual, el 8A ha cambiado por 8B al hacerle este XOR. Bien, pues ya tengo entonces ese valor en el temporal. A continuación, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es que tengo que decir que la palabra 4, es decir, la primera palabra de la clave en la vuelta número 1, va a ser la palabra 0. ¿De acuerdo? Que está aquí, el 2B7E1516, eh, haciendo un XOR con el temporal. el temporal era 8B84EB01, que están indicados aquí. Hacemos el XOR, como ya hemos hecho en otras clases, y obtenemos que el XOR de 2B8B es igual a A0. Y por último, el XOR de 1601 es igual a 17. Y entonces esta palabra, A0, fafe y 17, es la palabra aquí. Que está aquí indicada en, en vertical y sería la columna 0, si queréis, ¿vale? Y, y que correspondería a la Word número 4, es decir, la Word 4 es A0, FA, FE y 17. ¿Qué sucede con la Word 5, es decir, la que está aquí a la derecha de A0, de FA, de FE y 17? ¿Qué sucede? Pues será la 5, y entonces aquí ya tenemos eh, algo distinto porque estamos trabajando con i igual a 5, que no tiene factores con, eh, con 4, ¿verdad? Entonces, cálculo de w5 igual a 5, no es múltiplo con N, nk igual a 4, que estamos trabajando ahora, con lo cual hay que usar la otra operación. La otra operación decía que w sub i será w sub i menos nk, xor de w sub i menos 1. Reemplazo valores, ¿de acuerdo? Y igual a la 5, NK igual a 4, Y igual a 5, eh, y un 1, con lo cual hago esa operación. Y si veis, me dice, es, es el, eh, la operación XOR de la palabra 4, ¿vale? Con la palabra 1, que está aquí, está claro. Entonces, si os fijáis, es sencillamente desplazarme tres espacios a la izquierda. La palabra 4 es la que acabamos de calcular hace un momento, ¿de acuerdo? La palabra 3, la palabra 2 y la palabra 1, con lo cual hago, hago un XOR sencillamente con la palabra que está tres posiciones a la izquierda. Nada más que eso. Y lo vais a salir en la piedra formativa TOT, lo va a indicar. A partir de aquí se hace tres posiciones a la izquierda. Y entonces, si os fijáis, ¿de acuerdo? Aquí tengo ya la operación de la palabra pues eh, el... Eh, el 2.8AED2A6, de, eh, ¿de acuerdo? Que es esta la palabra, esta que está aquí, que sería la palabra W1, y la palabra 4, ¿de acuerdo? Pues es la que, la que teníamos en la diapositiva anterior, la encontramos hace un momento, que era A0, FA, FE y 1,7. Hago separación del tipo de XOR, otra vez lo mismo, XOR28 con A0 me da 88 y si os fijáis aquí está la segunda palabra. Ahora. La segunda palabra de, de, ese, de esa clave en la vuelta número 1, que sería pues modelo de pues, 5, será 88, 54, 12 y B1. Si os fijáis es bastante sencillo. Observa entonces que eh, para las tres columnas las palabras que faltan ahora sencillamente se van haciendo eh, eh, una suma, de acuerdo, nada más que XOR... ¿Vale? Porque, eh, porque tampoco, eh, tampoco será múltiplo eh, pues, eh, el, los números que corresponden al 6 y al 7. ¿de acuerdo? El 8 sí será múltiplo, ¿vale? pero el 6 y el 7 no serán múltiplos con el 4. Y entonces, en este caso, pues, eh, para obtener la palabra esta que está aquí, la 8, 8, 5, 4, 12, b, 1, la siguiente que estoy marcando y la siguiente, hace, hacemos, hacemos un divisor de la palabra anterior con la que está a tres posiciones a la izquierda. Y ya obtenemos, como veis, la matriz de 4 por 4 de la, la clave de la vuelta 1 y así repetimos para la vuelta 2, 3, 4, hasta para la vuelta número 10. Como veis es bastante, bastante sencillo, no, no, es tan, no es tan complejo como la gente pensaba. Vayamos entonces a la información multimedia que tenéis en Piedro Astot. Tenéis aquí pues en la piedra número 30, cómo se cifra con el algoritmo AES. Ahí está explicado paso a paso y vais a ver que esta operación de expansión de claves de forma gráfica se entiende muy fácilmente. Están todos los números indicados, el R con cero, etcétera Todos los números están indicados eh, para ver pues, cómo se hacen las operaciones. Eh, simplemente veis el vídeo y le dais a pausa en el momento oportuno cuando se hable de lo que es la, el algoritmo de expansión de clave. Vayamos entonces terminando con las conclusiones de la lección. 86b. El A es cifra con polinomios y usa cuatro funciones fácilmente invertibles para usarlas como sabemos en el descifrado. Se cifra con las funciones directas si Shibrows, Miscolo y Key, que la veremos en la próxima clase de forma detallada, tanto de forma gráfica como también pues, de, de una manera polinómica. Ver Cómo aparecen los números, por qué razón aparecen esos números, y por eso hemos hecho una introducción en esta clase de todo lo que es la parte de reducción dentro de un polinomio. La Round será una operación de tipo XOR, la que vamos a comprobar, es una suma módulo 2, con lo cual pues, tiene una inversa directa. Y Si Rouse es nada más que un desplazamiento módulo 4 hacia la izquierda, si vemos representado pues, la palabra eh, pues, eh, escrita, y si lo vemos en, la, en las matrices de la AES, pues eh, hacia arriba, ¿vale? Ir hacia arriba en módulo 4. Con lo cual, ambas funciones tienen una inversa que es evidentemente lógica, ¿no? El xor es una función involutiva, el inverso es su, su propio número, ¿de acuerdo? Su propia función, perdón. Eh, y en el caso de desplazamiento es hacer, pues eso, si hacemos a la derecha, a la izquierda. Si hacemos de arriba, lo hacemos hacia abajo. Y con lo cual, pues no hay ningún problema con las funciones inversas. En cambio, en la función subbyte que veremos en la clase que viene, pues habrá que hacer una reducción módulo eh, eh, x elevado a 8 más x elevado a 4 más x al cubo más x más 1, que justamente fue lo que hemos visto al principio de esta clase. Y en mis columns habrá que hacer otra reducción, que ya no vamos a... Profundizar más, sencillamente pues, que será la reducción módulo X elevado eh, a 4 más 1. Pero ya cuando veamos MixColumn, vamos a ver cómo se hacen esas operaciones. Lógicamente, en el caso de subbytes y en el caso de MixColumn las inversas serán otras nuevas funciones, no serán tan, eh, tan elementales y tan sencillas como la de Arron key y la de ShiftRows pero son funciones relativamente sencillas. ¿De acuerdo? Bien, el algoritmo de expansión de claves, ya hemos visto que va a generar un conjunto de claves para cada vuelta va a operar sobre el matriz de estado con la función arroqui, es decir, voy a generarme un conjunto de cuatro palabras nuevas para cada vuelta. vale, y una vez que genere estas cuatro palabras para cada vuelta, yo sé que esa clave de vuelta voy a hacer un arroqui con la matriz de estado, así como hice un arroqui nada más comenzar con la matriz inicial, que correspondía al texto en claro. cuando ya eh, la matriz de estado vaya cambiando, cambiando, cambiando. Se va a hacer un una round Key o un XOR con la clave correspondiente de K1, K2, K3, K4 hasta la, hasta la vuelta que corresponda con la matriz de estado. Dependiendo del tamaño, lo acabamos de comprobar, vale, eh, de clave, de 128, 192 pues, eh, o 256, eh, la expansión tendrá un funcionamiento diferente. ¿vale? Pero siempre, si os recordáis, se hacen operaciones con palabras claves anteriores. Es decir, con, pues, eh, con palabras de 32 bits de, de claves que se han utilizado antes. Exactamente igual como se hacía, por ejemplo, con el algoritmo pues, SHA-1 o el algoritmo SHA-2 en funciones hash. Exactamente lo mismo. Y por último hemos visto que en este algoritmo de expansión de claves se usan un conjunto de dos nuevas funciones llamadas RODWAR y RCON. Lectura recomendada. Tenemos la píldora TOT número 30, cómo se cifra con el algoritmo AES del año 2015. Luego el documento oficial del NIS, Federal Information Processing Standards Publication 197, anunciando el nuevo estándar de cifrado AES, año 2001. A continuación, el documento del doctor Alfonso Muñoz, que es sobre el tema Raindoll a fondo, del año 2004. Y por último, mi libro electrónico de seguridad informática y criptografía, bastante viejo, ¿sí? versión 4.1, de marzo de 2006, en su módulo 12, cifrado simétrico en bloque. Y con esto terminamos la lectura recomendada y vamos a ver las URL de cada una de estas páginas. Primera lectura recomendada, píldora formativa TOD, número 30. ¿Cómo se cifra con el algoritmo AES? Proyecto TOD, píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 30. ¿Cómo se cifra con el algoritmo AES? Nacimiento del algoritmo AES. En el año 1997, el NIST, Convoca un concurso internacional para el desarrollo de un nuevo algoritmo estándar de cifrado simétrico. Bien, todo esto ya lo hemos visto en la clase anterior. Solamente os muestro pues, eh, cómo se hace la generación de claves que interesa en esta clase de hoy. Claves necesarias en el caso de una cifra con AES de 128 bits, se utiliza una función denominada expansión de clave, que consiste en lo siguiente modificar la matriz de estado de la clave inicial mediante la operación ROTWORD, que rota el primer byte de la última palabra de 4 bytes de la matriz. Después, aplicar a esa palabra resultante la operación SUBBYTES y posteriormente sumar, or exclusivo, esta palabra con la palabra que se encuentra tres posiciones más atrás y con un vector conocido como RCON, diferente para cada una de las 10 vueltas, dando origen así a la primera palabra de la nueva clave. A continuación se repite tres veces la suma o exclusivo, ahora solo entre la nueva palabra con la ubicada tres espacios atrás, hasta formar la matriz clave de la ronda 1. Este proceso se repite hasta obtener las 10 subclaves necesarias. Bien, pues esto justamente es justamente lo que hemos visto en la clase de hoy, con ecuaciones y como veis, pues tampoco es tan complicado. El segundo documento es el Federal Information Processing Standard Publication 197, donde se habla del de documento oficial de la presentación del algoritmo AES. Y aquí, como veis en lo que comentaba en clase, tenemos un apéndice A, Key Expansion Examples, donde aparece pues, las distintas operaciones ¿vale? para poder obtener eh, esa ampliación de clave vale, o expansión de clave, eh, y además distintos ejemplos de, de operaciones de cifrado que veremos en la clase de la semana que viene. Entonces, aquí tenéis todos los documentos para poder pues, eh, hacer un seguimiento paso a paso, como digo, con ejemplos y está pues, muy bien explicado. Lo podemos seguir, como digo, pues, eh, con mucha facilidad. La lectura es bastante amena. Luego, el documento eh, el sistema Rain Don't la Fondo del doctor Alfonso Muñoz. Si descargáis este documento de esta página web de CryptoRed, vais a tener pues, este documento aquí en PDF que estoy mostrando y que ya lo he mostrado en la clase anterior. Es un documento más o menos un resumen de lo que tiene pues, el archivo que vimos hace un momento del NIS, pero está en español y está, pues, eh, como digo, bastante fácil hacer una lectura de este documento en que se habla de forma genérica cómo trabaja el algoritmo Reindall y cuáles son las operaciones, por ejemplo, eh, de tanto suma como multiplicación que acabamos de ver pues, en, este, en este ejemplo de la clase de hoy. A continuación, mi libro electrónico, eh, pues la versión 4.1 de fecha pues, eh, 1 de marzo de 2006. Si descargáis el archivo, tanto pues, eh, en PowerPoint animado o bien como en PDF, vais a ver que en el apartado que corresponde a la cifra simétrica, el apartado número 12, que estoy aquí señalizando, cifra simétrica en bloque, lo abrís y vais a tener algo parecido a esto. Como veis, aparece operaciones de operaciones con bytes, ejemplo de suma ejemplo de producto, reducción dentro de un módulo, un ejemplo de reducción distinto al que vimos aquí en clase, eh, que está viendo en esta diapositiva, eh, y otro ejemplo justamente el que hemos visto en clase, donde pone el mismo resultado, pero de otra forma, esto justamente es justamente lo que hemos hecho en clase. Pero hay, como veis, otras formas distintas de poder pues, hacer esas operaciones del tipo modulares y reducirlas dentro de un polinomio. Y con eso damos por terminada esta presentación de la bibliografía recomendable de lectura y de visualización un proyecto sin ánimo de lucro como sabes class for clip es un proyecto sin ánimo de lucro si te ha gustado el vídeo, has aprendido algo nuevo o bien ya tenías algunos conocimientos de cómo se generaban las claves mediante el algoritmo de expansión de claves y cómo se hacía la revolución polinómica cuando teníamos multiplicaciones que hacía que los valores polinómicos se saliesen de ese cuerpo de trabajo que era solamente de un byte, entonces por favor pues ponle un me gusta al vídeo. Si deseas expresar alguna opinión con respecto al contenido de esta clase o tienes alguna duda al, con respecto a lo que se ha contado, pues por favor hazlo llegar dentro de esta misma URL donde está alojado este vídeo y esta clase en YouTube. Todos los comentarios son muy bien recibidos y las dudas que tú me puedas plantear y que yo sea capaz de contestar, como sabes, se responden a la mayor velocidad posible, normalmente dentro de las 24 horas. Esta es la lección número 66, la segunda del algoritmo AES, queda una tercera y última la semana que viene eh, y te recomiendo que te suscribas al canal. Este canal Classroom Keep, a fecha de hoy, 3 de junio de 2021, ha superado ya los 2.420 suscriptores. Yo te agradezco que hayas estado presente en esta segunda clase de LAES. La te invito a la tercera y última clase de LAES, la donde analizaremos en profundidad las cuatro funciones que permiten cifrar y descifrar: Arround Key, Shift Rows, Miss Columns y también Subbytes. Eh, y pues eh, me despido. Muchas gracias por estar presente en esta clase. Vamos a ir quitando la webcam. Vamos subiendo el volumen de la música y vamos a ir ya terminando la clase de hoy. Con respecto a la licencia y créditos de estas videoclases y también de la documentación utilizada que luego se suben al servidor de CryptoRed, te recuerdo que están publicadas bajo la licencia Creative Commons con reconocimiento no comercial y sin obra derivada. Con eso, te vuelvo a agradecer tu presencia en esta clase número 66 de Class4Crypt. Te invito la semana que viene a la clase que corresponde al final del algoritmo AES. Te envío saludos, un fuerte abrazo y nos vemos dentro de una semana. Adiós.